buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase de geografía en la que conoceremos sobre los parques nacionales naturales de nuestro país. Para iniciar, primero vamos a hacer una lectura que nos va a llevar a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza. Y dice así: ya es hora de que mis hijos cuiden de mí. Todos me dicen madre, de mí forman parte los ríos, los mares, las sabanas, los bosques, los desiertos y las montañas, también los animales y las plantas. Aunque parezco muy fuerte, soy muy vulnerable a los daños que algunas personas me hacen. Es hora de que ustedes, mis hijos amados, cuiden de mí. Miren qué bonito texto que nos lleva a mis niños a ver a la naturaleza de otra manera y aprender, por ejemplo, de culturas como los indígenas, que ven a la naturaleza como su madre, como algo sagrado que hay que proteger. Ellos se consideran los protectores de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, la invitación es a ver la naturaleza de esta forma, que no nos sigamos considerando como los dueños de la naturaleza, sino como sus protectores. ¿Sí? Recordemos que sin ella, sin la naturaleza o algunos de sus elementos, pues nosotros no podríamos vivir, no podríamos existir. Si ella nos brinda el agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos y todos esos recursos que necesitamos para existir. Entonces debemos vernos como sus protectores y no como sus dueños, los que con el derecho a explotarla sin ningún cuidado. Entonces recordemos que nosotros también hacemos parte de la naturaleza, mas no somos sus dueños y debemos protegerla, cuidar cada uno de sus elementos. ¿Sí? Y pues recordemos que nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo, ¿sí? Y que contamos con muchas especies de fauna, de flora, ¿sí? Lamentablemente, de 1.203 de estas especies se encuentran amenazadas por acciones contaminantes, por malos hábitos, ¿sí? Como la tala de árboles, las quemas, actividades humanas como la minería, ¿sí? La captura y la venta ilegal de flora y de fauna, la contaminación que muchos de nosotros realizamos, ¿sí? En residuos sólidos, líquidos, entre otros. Entonces, todas estas acciones dañan estos hábitats naturales y por consecuencia, pues, afectan a muchas de estas especies naturales, especies vegetales y animales. Y es por ello que en nuestro país existen unas áreas naturales protegidas, ¿sí? Que se destinan a la conservación de la biodiversidad de nuestro país. ¿Sí? En estos espacios se han creado unos espacios en los que está prohibido actividades como la agricultura, la ganadería, la minería y demás actividades humanas que pueden dañar sus elementos naturales, las especies de flora, de fauna. ¿Sí? Y en estos espacios la naturaleza, los animales, las plantas son protegidas, ya que tienen un gran valor, ¿sí? Una gran riqueza natural, científica, estética, educativa. Entonces, en nuestro país, en total hay 58 áreas naturales, ¿sí? En las que encontramos ecosistemas vitales para el planeta. Y las más importantes reservas de agua allí se encuentran, ¿sí? En estas zonas. También en estas áreas naturales protegidas encontramos un gran número de especies animales y vegetales. Entonces, estas áreas naturales que se protegen en nuestro país se dividen de la siguiente forma. Entonces, existen parques nacionales naturales, que son áreas o espacios en los que los ecosistemas no han sido alterados considerablemente por la acción del ser humano. Sí, y son como una especie de refugios muy importantes para especies animales y vegetales, además que son fundamentales porque nos brindan el agua a millones de colombianos, pues allí nacen muchos de los ríos de nuestro país,
también contribuyen a la conservación de de la flora, ¿sí? A la producción de oxígeno y en total en nuestro país en nuestro país hay 42 parques naturales. También hay reservas naturales que son áreas en las que hay flora y fauna muy antigua y esta se destina a la conservación, ¿sí? Para investigaciones, para el estudio, ¿sí? Para conservar todas estas riquezas naturales. Y en Colombia en total hay dos reservas naturales que las veremos a continuación. También encontramos santuarios de flora, ¿sí? Que son áreas dedicadas a preservar o a conservar especies vegetales y santuarios de fauna, que son áreas dedicadas a preservar comunidades de animales silvestres. Y en total hay entre santuarios de flora y santuarios de fauna hay 12 en el país. También hay unas áreas natural únicas, que son áreas que por las condiciones especiales de flora y tierra son únicos. Sí, es un escenario natural único. Y en Colombia solo hay un área natural única que se llama Los Estoraques, ¿sí? Ubicado en el municipio de La Playa de Belén, al norte de Santander. Y esta área natural única toma su nombre debido a una especie vegetal que es llamada así, Estoraque. Aunque ya hoy no existe en la zona, pues el ser humano abusó de esta especie, ¿sí? Para la medicina y hacer jabones y la acabó. Esta área natural única es considerada como tal así, única, porque tiene bellos paisajes quebradizos y erosionados, como lo podemos ver, ¿sí? Que se fueron formando hace miles de años. O sea, es un espacio único e irrepetible. También encontramos Vía Parque, ¿sí? Que es un terreno con carretera que posee bellezas en paisajes, ¿sí? Y de gran valor natural que busca ser conservada. En total solo hay una en Colombia y es la Vía Parque Isla de Salamanca, una zona donde se unen las aguas dulces del río Magdalena con las aguas salinas del mar Caribe. Entonces allí la abundancia de fauna y de flora es enorme y a través de ella podemos ver que va la carretera que une a Ciénaga con Barranquilla y pues se protege más que todo el manglar, ¿sí? Que allí se ubica. Entonces, como vemos en estas áreas son fundamentales, las áreas de reserva natural en Colombia son muy importantes, ¿sí? Porque allí se protege nuestro tesoro natural, ¿sí? Que además es una riqueza irreemplazable. Si lo acabamos, no tendríamos cómo volverlo a reemplazar. ¿Sí? Y es importantísimo no solo para nuestro país, sino para todo el planeta. Y por ello, pues ha sido fundamental también el apoyo de las comunidades y las culturas que habitan cerca de estas áreas y que han hecho posible la conservación por la profunda relación que ellos ven entre su comunidad y la naturaleza. Tenemos el ejemplo, como les he mencionado, los pueblos indígenas, algunas comunidades afrocolombianas y algunas también comunidades campesinas que han contribuido a la protección también de estas áreas. Entonces, los invito ahorita a conocer algunas de las áreas naturales protegidas de nuestro país. Entonces, reconozcamos su importancia, la ubicación y sus hermosos paisajes, las especies animales y vegetales que allí encontramos, que allí habitan, ¿sí? Y para ello vamos a visitar la página web de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. La idea es que al final, entre todos estos parques, ¿sí? Ustedes escojan uno, ya sea un parque natural, una reserva natural, un santuario, un área natural única o la vía parque, ¿sí? Después de que escojan ustedes alguno de estas áreas protegidas, van a elaborar un afiche en el que nos muestren a partir de imágenes o dibujos los principales recursos naturales que hay allí, la fauna, la flora. Representen este área natural como ustedes quieran, con dibujos, con imágenes. Y también pues elaboren una corta descripción del área que escogieron
su importancia ecológica y algunas de las normas de uso que hay en estas áreas para su conservación. Entonces, acompáñenme a esta hermosa visita virtual de las áreas protegidas naturales de Colombia. Bien, chicos, entonces esta es la página oficial de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la que ustedes pueden explorar y conocer cada una de estas áreas naturales protegidas de Colombia. Entonces, a su costado izquierdo pueden ver el listado por regiones: región de la Amazonía, la región de los Andes Nororientales, todos los parques que hay en esta, por regiones: regiones de los Andes Occidentales, de la región Caribe, en todos los que hay, región Orinoquía. Yo les voy a dejar obviamente el link y ustedes van a visitar esta página y van a poder explorar cada uno de los de las áreas naturales, ya sean parques, reservas, santuarios, ¿sí? Los que ustedes escojan. Van a escoger uno solito. Entonces, miren, aquí está todo listado. Pueden escogerlo por aquí o directamente en el mapa. Entonces, si yo quiero escoger uno de la región Caribe, por ejemplo, me gusta mucho el Parque Nacional Natural Tayrona. Lo puedo escoger dándole clic acá. ¿Sí? Miren que de una vez me lleva, me remite a la página. O lo pueden hacer directamente en el mapa, como les quede más fácil. Lo pueden también hacer allí por el mapa, ir al parque. Entonces, una vez escojan, exploren cada uno de los parques o reservas o santuarios, ustedes pueden observar, miren, la galería de fotografías del área que hayan escogido. Allí les van indicando. Miren qué bonito. Pueden conocerlo a través de las fotografías, los hermosos paisajes. Y ya aquí en esta parte van a encontrar diferentes informaciones. Entonces, si ustedes quieren conocer como tal el ecosistema, le dan clic aquí en ecosistemas y aquí les sale la información. Entonces dice que hay una gran variedad y número de especies vegetales, sobresalen los matorrales espinosos, los bosques secos, húmedos y nublados. El bosque húmedo hacia el sector este del parque permanece exuberante y verde todo el año. Y el bosque seco del área protegida es uno de los mejores conservados del país. También hay ecosistemas marinos, ¿sí? De fondos arenosos, formación de coralinas, lagunas costeras, litoral rocoso, playas arenosas, praderas de pastos marinos y manglares. Entonces, miren que aquí más abajo van mostrando las distintas especies que pueden guiar realmente para hacer su afiche de estas imágenes, la información para conocer la fauna. También dan clic aquí en fauna, ya que entonces muestran las distintas especies de fauna, de animales, murciélagos, mamíferos, en los que se destacan el mono nocturno, el mico maicero, el perezoso, el armadillo, el venado, y allí les dicen todas las especies animales que hay. 396 especies de aves, y pues también pueden encontrar, ¿bien? Y en fotografías, dibujos, las especies. En cuanto a fauna, en flora también le dan aquí clic en flora y les da también, entonces habla de que los bosques secos del parque presentan la mitad y un tercio de las plantas en comparación con los bosques húmedos. Sobresalen especies como la ceiba, el tupillo, el aromo, brasil, el guacamacho, ¿sí? Entre otros. Entonces aquí pueden ver también la ilustración. La hidrografía igualmente, también nos muestran las comunidades que habitan allí,
las cuatro etnias indígenas, Kwankwa, Mopo, Wiwa y Awakos, ¿sí? Que habitan actualmente la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por último, y esto es muy importante que tengan en cuenta, los servicios ambientales, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de conservación de este, en este caso, Parque Nacional Tayrona? Entonces, aquí encontramos los objetivos de conservación, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca conservar con este Parque Nacional Natural Tayrona? Entonces, conservar los ecosistemas terrestres y las especies presentes en el parque, como el matorral espinoso, los bosques secos tropical húmedo y nublado, ¿sí? También los ecosistemas marinos costeros, sus especies, que incluyen las formaciones coralinas, el litoral rocoso, los manglares, ¿sí? Todas las praderas, las playas, las lagunas costeras, mantener las fuentes de agua como autorreguladores ecosistémicos del área del parque. Y conservar los ecosistemas asociados a los puntos de línea negra dentro del área como parte constitutiva del territorio indígena del complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, si ven que aquí encontramos cuáles son los objetivos de cada parque. Todos los parques que ustedes visiten en esta página van a tener el mismo modelo. Entonces, por ejemplo, miren la región de la Amazonía, pueden escoger, dado el caso, el Parque Nacional Natural Yaigogé Apaporis, y vamos a ver que tiene el mismo esquemita. Entonces, ustedes primero encuentran las fotografías del lugar, ¿sí? Encuentran datos sobre su hidrografía, la fauna, la flora. Aquí encontramos un videíto, miren, pueden visitarlo. Los ecosistemas. ¿Qué ecosistemas hay? Y los servicios ambientales que realizan en este parque. Y, o sea, ¿cuáles son los objetivos de conservación del área? Bien, chicos, entonces los invito a explorar esta página. Es muy hermoso conocer todos estos parques, ¿sí? Fundamentales para conservar nuestra naturaleza. Entonces, es importante reconocerlos, valorarlos y promover estas áreas naturales. Espero que les haya gustado, les envío un gran saludo y pues espero sus hermosos afiches. A partir de la visita, ya saben, pueden escoger el que ustedes quieran del listado, mencionar la flora, la fauna, los ecosistemas que encuentran en alguno de ellos, ¿sí? Y el servicio ambiental que brindan, qué es lo que buscan proteger en alguno de ellos. Nos vemos en una próxima ocasión.